A ver cuándo me diseño un modelo. Estoy dispuesta a todas las pruebas que quiera. Thank you.
Perdone, señor. ¿Es buena esta nueva marca? Es maravilloso. Yo le pongo a todos mis guisos porque le da un sabor muy exquisito, muy, muy especial. Muchas gracias. De nada. ¿Le gusta la cocina? Vivo para la cocina. La cocina es mi vida. Soy un gourmet muy, muy exigente. Permiso, perdón. Le da mucha importancia a este tema. Bueno, hay gentes que tienen apetito y no tienen comida, y hay otras que tienen comida y no tienen apetito. Yo tengo las dos cosas. Perdón. Y usted tiene de todo. Todas las cocinas me gustan. La americana, la francesa. Bueno, la francesa nada más, el chocolate, la italiana. Todas, todas. Tiene usted que por fin llegó. ¡Qué barbaridad! Ya llegó. Usted no sabe lo que se hace con esto. Le voy a dar una receta, pero no quiero que me oigan las demás señoras, porque ya ve cómo son de chismosos y luego me empiezan a robar y queda uno mal cuando llegan las visitas. Pero mire usted, compra usted 3 kilos de fresa, que sea de Irapuato de preferencia. Uh-huh. Entonces, las pasa usted por un sedazo y les agrega un poquito de jarabe frío. Sí. Se compra usted 3 o 4 kilos de alcachofa, de la gorda, porque hay alcachofa gorda y alcachofa flaca. Les pone usted un poquito de mantequilla y las mete usted al horno durante 6 minutos. Que no sea ni 5 ni 7 porque se arman un... ¡Ay! Oh, hago unos corajes cuando se pasan de los 6 minutos que no tiene usted idea. Después compra usted jitomate. Al jitomate le hace lo mismo que la alcachofa, le saca el corazón. Le espolvorea 25 gramos de queso gruyere al tomate. Luego el tomate lo tira y se queda con la alcachofa, porque ¿para qué quiere tomates teniendo las alcachofas? Mamacita. Le pregunto si nunca se ha enamorado. Sí, varias veces. He amado tailandesas, mozambiqueñas, herederes. En cierta época tuve relaciones con una enana de una tribu de pigmeos de la África Central, una cosita así. Pero nunca he chocado con el verdadero amor.
Visita, señor. La señorita Fortón y su papá. La señorita... no conozco a ninguna. ¿Señorita? A ninguna señorita Cortón. Su novia, señor. La señorita Julieta y su papá, Abraham. ¿Esta, señor? ¿Cómo? ¿Tengo novia? Sí, señor. Uy, chiquiteta. A mi Mario con todo mi amor. Julieta. Uy, dile a la señorita que suba y al papá que se quede abajo. Perdóneme, señor, pero no está usted presentable. Perdóname, pero yo siempre estoy presentable. Quiero decir que no está usted vestido, señor. Tienes razón. Recuérdame subirte el sueldo a su máxima expresión. Gracias. Saca el traje verde, la camisa verde y la corbata verde para usar el Rolls Royce verde. Señor, permítame recordarle que ese lo chocó usted hace 2 días. ¿Y? Sí, señor. Saca el azul. No, ese lo chocó anoche, cuando se le pasaron las copas al señor. El día anoche. Con razón no me acuerdo de nada.
Entonces saca el traje negro, voy a usar el carro negro. ¿El negro, señor? Me permito informarle que ese lo choqué yo, señor. El agente 007 no soporta mi popularidad. Él sabe que yo arrebato en las taquillas.
tenerme y después perderme. Ding 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 ding
Salud, Walter. Salud, maestro. Salud, obra mía. Salud, hermosa. ¡Ay, me encanta el sonido del cristal cuando se rompe, Walter! ¡Bravo, maestro! ¡Soy feliz, inmensamente feliz! Yo también. Permítame. ¿Maurice and Walter Incorporated? ¿Sería tan amable de comunicarme con el maestro Mauricio? Ah, lo siento, señorita, pero está muy ocupado. Es que es muy importante. Habla con su socio. Conmigo puede tratar su asunto. Vengo desde Nueva York para tratar un asunto personalmente con él. ¿De qué se trata? Es por una fotografía que él publicó. Un momento, por favor. Maestro, parece que el calendario fue un éxito en Nueva York. Una señorita insiste en hablar con usted. Creo pertinente que la atienda. Debe ser una nueva admiradora. Seguramente que la tengo despedazada. Seguro. ¿De dónde te parece que es, extranjera o de aquí de India? No, extranjera. ¿Qué acento? Sajón. ¿Tipo de voz? Dulce y aterciopelado. Tengo un asunto muy interesante que arreglar con usted. Lo siento, no tengo tiempo para atenderla. Llámeme dentro de unos 2 o 3 años en la tardecita y le podré dar una cita. Es que este negocio está relacionado con una fotografía. ¿Es tan urgente? Es que ardo en deseos de darle 6 cosas a usted. ¿Me quiere dar 6 cosas? ¿Mm? Ya me las imagino. La primera. La segunda. Tercera. Por favor, salgo ahora mismo para su estudio. No se me niegue, lo necesito. Está bien, le concederé unos 5 minutos mientras me pondré ropa de carácter. Más bien, me desvestiré para recibir. 5 minutos, ni un minuto más. Suertuda. Bueno, esto es un cadáver. Thank you.
¿Dónde está mi bata negra de terciopelo? ¿Se la va a poner? Sí, Walter. Eres muy fuerte. No importa, Walter, y con la camisa salmón. No. Sí, Walter. La va a matar. Lo sé, pero es extranjera. Si fuera del país, podría perdonarle la vida. Bien hecho. Vete, Walter. Suerte. Suerte, maestro. Volví a equivocarme otra vez. ¿A su favor o a mi favor? Es que cuando usted me habla, me atolondro toda. Y cuando me habla usted, me atolondro. ¿Yo qué tal si nos atolondramos los dos? Yo soy una muchacha decente. Yo ese defecto se lo corrijo rápidamente. Un poquito debajo de la oreja. Se ponen chinitas. Y de repente.
esta forma hemos terminado este precioso desfile de modas con Jean Harlow, modelado por Rosemary. Villa Vera por Chris, Rosenda por Susan, Gypsy por Carmelina y La Begún por Ana Luisa. Mil gracias por su atención y hasta otra oportunidad. Buenas noches.